Y el gobierno construirá 221.000 viviendas en 17 provincias del país como parte del plan Casa para Todos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues se lo contamos en la siguiente nota. 531 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo del monto de financiamiento destinado para este 2019 a la construcción de viviendas del programa. Ponderamos discapacidad, ponderamos madres solteras, ponderamos tercera edad, vemos hogares con núcleos familiares extensos. Son casas que cuentan con agua potable, alcantarillado, lavandería y cerámica en los pisos. Comodidades que marcan la diferencia con aquellas que fueron entregadas en la anterior administración gubernamental, según el ministro de Vivienda, Javier Torres. Antes se entregaban de 36 metros y de 40 metros. Esto tiene 50 metros. Construimos parques, construimos casa comunal, intervenimos en las áreas de recreación, áreas verdes. En recorridos realizados por los conjuntos habitacionales en las provincias que fueron duramente golpeadas por el terremoto de 2016, se detectaron irregularidades. Que he encontrado viviendas que están arrendadas. Y hemos revertido viviendas, eso es lo que estamos haciendo ahora, controlando porque gente recibió viviendas de manera desordenada o no sé por qué las recibió, pero en este momento encontramos arrendando y otras desocupadas. El plan Casa para Todos busca dotar de viviendas dignas y seguras. Hasta la fecha, en la administración de Lenín Moreno, se han construido 17 de 42 proyectos habitacionales en 17 provincias. Pero, ¿en qué caso se puede acceder a una vivienda? El MIDUBI resuelve en un momento dado de 0 a 70.000 viviendas de interés social. Ajá. Lo que significa que los diferentes segmentos van a potenciar hasta de extrema pobreza hasta una clase moderada, media también, que tenga la posibilidad de tener una vivienda, que tenga un ingreso de $600 mensuales en el hogar. Los beneficiarios también pueden hacer un préstamo hipotecario. Si yo tengo que pagar un arriendo y el Estado me puede subvencionar la entrada de mi casa con $6.000 con una tasa preferente del 4.99, esa es la oportunidad de tener por fin una vivienda. El programa además edifica casas en terrenos propios. El ministro Javier Torres reconoció que ha existido retrasos en la construcción de soluciones habitacionales. Una de las razones, la difícil situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, anunció que para 2020 se mantendrá el monto de 531 millones para el programa Casa para Todos. Valeria Villarroel, Telediario.